grande de la música dominicana, también estuvo muy involucrado con nuestra política. Fanny Luna nos amplía. Yo bailo con el pingüino y tú me tocas un ritmo que dice baila, baila con el pingüino. República Dominicana se encuentra de luto con la pérdida del ícono del merengue Johnny Ventura, que no solo se dedicó a brindar alegría con su música al pueblo y al mundo. La gloria del merengue fue un gran militante político, iniciando al lado del doctor Francisco Peña Gómez. Se inscribió en el Partido Revolucionario Dominicano en 1962 y luego fue propuesto diputado en 1980. Y no solo diputado, sino que un diputado ejemplar, porque se reconoció por su participación, que a pesar de que tenía muchas fiestas internacionales, cada vez que aquí había sesión convocada, Johnny Ventura cogía un vuelo donde estaba, venía y al momento de terminar la sesión, entonces iba a cumplir con su compromiso. Su militancia en el PRD duró 45 años, tiempo en el que fue diputado y luego pasó a ser el compañero de boleta como vicealcalde junto a Peña Gómez. Tras el líder fallecer días antes de las elecciones, don Johnny Ventura triunfó como alcalde de Santo Domingo en el periodo 1998-2002. Tenemos ahí compañeros de partido, pero hay miembros de otro partido que también administran. Todo el que haya hecho un trabajo digno y responsable no tiene que tener ningún temor. Fue alcalde de la ciudad de Santo Domingo y además un luchador político, social y al lado de las grandes inquietudes del pueblo dominicano. En el 2008, la vida política de Ventura dio un gran giro cuando anunció su apoyo rotundo a la reelección presidencial del expresidente Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana. En el 2020 volvió al terreno electoral con una candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. Durante décadas he compartido mi música con mi familia extendida, que es el pueblo dominicano. Les reitero mi compromiso de trabajar junto a ustedes para cada una de las familias que componen el Distrito Nacional. Con ustedes, no solo será el próximo alcalde del Distrito Nacional, con nosotros el caballo Johnny Ventura. Con su jocosidad y talento para escribir canciones, grabó el tema Se Van para las elecciones del 2020, dedicado a la salida del Partido de la Liberación Dominicana. Spot político que terminó siendo parte de los partidos opositores de ese momento, hasta resultar ser el tema oficial de las protestas multitudinarias de la Plaza de la Bandera. Johnny Ventura no solo deja una tristeza en el mundo artístico, su legado en el ámbito político también estará marcado en la historia dominicana. El caballo.